La Federación de Hong Kong de Grupos Juveniles y American Express ponen en marcha un programa de liderazgo en conservación de la herencia, a fin de que líderes jóvenes promuevan la protección del patrimonio en Hong Kong. El programa contempla formación en conservación y en liderazgo a más de 3.000 jóvenes de escuelas secundarias y universidades. Este programa no solo se refiere a la conservación, también involucra a los jóvenes para participar en ciencia y tecnología, aquello en lo que están interesados. De esta manera, el programa añade elementos que les brinda la oportunidad de entrar en la antigua magistratura Fanglin. Este tipo de experiencias les serán más atractivos para ellos. Más de 300 estudiantes asisten al taller experimental y multimedia, donde simulan la conservación del rastro digital. Un juego en realidad aumentada presenta características arquitectónicas del sitio histórico y combinan videos en tercera dimensión y realidad virtual. Más adelante, el público también podrá experimentar algunos de estos elementos innovadores. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.